Uruguiña, cadena Félix. Hemos venido al Parlamento de Navarra, a la Comisión de Derechos Sociales, a hablar sobre los pliegos que se publicaron en julio de menores, de los centros de menores, y Gobierno Navarra ha incluido nuevos criterios que imponen unos criterios arbitrarios que lo que van a provocar es el despido de alrededor de 50 trabajadoras. Nosotros lo que venimos a decir hoy aquí es que no se pueden imponer estos criterios de esta manera, que son unos criterios arbitrarios que nada tienen que ver con tema de titulaciones, se permiten unas y otras no, porque sí, no hay ningún tipo de criterio claro, no hay ningún horizonte al que transitar. Y no puede ser que cada vez que cambie el gobierno se cambien estos criterios y que se ponga en peligro a estas trabajadoras, ¿no? Y lo que venimos a reclamar es que se haga un proceso, ¿no?, negociado pues con las empresas del sector y con los sindicatos del sector por parte de gobierno, que se negocie y se acuerde y que se respete a las trabajadoras, ¿no? Que hay problemas más graves en el sector que las titulaciones, como por ejemplo abordar la estabilidad de las plantillas, ¿no? Y precisamente despidiendo a 50 trabajadoras pues no lo vamos a lograr, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos hoy a reclamar al Parlamento, que se escuche y se respete a las plantillas, ¿no?, que son las que están día a día sacando a estos menores que están en dificultad, ¿no? Inés, francés, inglés y el euskera, ¿no lo ves?